Hola a todos, soy Neotau y os traigo el otro Warthrough. Vamos a ver, esta es Fundation. Esta pantalla me recuerda bastante a la de Rust del Modern Warfare 2, creo que era, sí. Sí, Modern Warfare 2, yo creo que era. Que así con tuberías y una planta en el medio en la que te podías subir. Lo que pasa es que esta es más grande, yo creo que es como 4 o 5 veces más grande que la de Rust, pero es del estilo. Te puedes subir por esta barra, yo creo, pues te puedes subir por todos estos sitios. Si no te caes, claro. A ver, voy a intentarlo. Aunque seguramente me dé. Sí, mira, ¿veis? Te podéis ver aquí. Sitio bastante campero, la verdad. ¡Uy! Me caí. Bueno, no pasa nada. Como veis, eso, hay muchas barras, escaleritas, tal. Es bastante grande. Por aquí atrás también hay sitio. Vamos a verlos. Te voy a enseñar. Está bastante bien este mapa también. He jugado también, pero pocas veces. Sobre todo infectado, igual, porque estuve jugando un tiempo infectado y tocar estas pantallas muchas veces. Y bueno, pues como veis, es grandecilla también. Tiene muchos, igual que el otro, tiene muchos sitios por los que esconderse y demás. Pues aquí, ahí va. Aquí no te encuentras nadie. Apuntas allí y ya está. Vamos a ver qué más tiene por aquí. Las casitas. No se rompe. Mis balas son de goma y no rompen una bombilla. Por ahí también os podéis subir, es una casa. Y comunica un lado con el otro por el puentecito este, vamos a verlo. Las escaleritas. Por aquí. Este sitio también es bueno para el francotirador. Se puede subir por ahí o por aquí. ¿Veis? También tiene por esta parte como un poquito de, yo que sé, céspedillo ahí. Para que la gente pueda hacer el hombre de planta aquí tumbado y no se le ve. Yo creo que aquí se puede subir. Sí. Una trituradora. Qué peligroso subirse a una trituradora. ¿No? Está encendida, metemos por aquí. Y bueno, pues no hay mucho más en este mapa. Es bastante, bastante normalito. No, yo creo que no hay muchos sitios secretos así. Se puede hacer un poco de parkour por aquí, yo creo. A ver. No ha llegado. Ah, sí, mira, si se puede. Bueno, pues ya está. Esta parte es la única que queda por ver. Es una especie de pasillito. Ha dado un bidón súper grande. Espero que no explote. Así que nada, espero que os haya gustado. Y ahora mismo subo también el walkthrough de las partidas de enfrentamiento nuevas que también hay. Venga, un saludo. Hasta luego.